Desperté tarde. El día estaba hermoso. Debía preparar mi café y algo de comer, pero lo que tenía era solo dos huevos y algo de pan. No me importó. Comí lo que tenía en ese momento. Tomé un baño y salí a comprar algunas cosas para mi semana. Hoy decidí ir a un lugar distinto. Y al llegar allí, después de 5 años de vivir de incógnito, alguien me reconoció. Ocurrió esta tarde, en el centro, mientras hacía mis compras. Desde hace tiempo, me acostumbré a no reaccionar al escuchar mi antiguo nombre. No fue eso lo que me hizo responder, sino la voz que lo pronunciaba. La noche que escapé, tuve que hacerlo rápido, sin despedirme. No pude dejar ni siquiera una carta explicando el porqué. Solo darle un beso en la frente mientras dormía y comenzar una nueva vida lejos de allí. Era por el bien de todos. Querían destruirme y ella era un blanco fácil. Fue la única forma de protegerla. Cuando se descubre una red de corrupción tan grande como la que había desbaratado, el costo puede ser muy alto. A veces la justicia no es demasiado bien recibida si se ven alterados los intereses de personas tan poderosas. Pero ahí estábamos, frente a frente. Un lustro después, me acerqué. No sabía si hablar o salir corriendo. Ella me tomó de la mano. La miré a los ojos y antes de que alguno de los dos dijera una palabra, escuché la frenada rabiosa de un auto detrás de mí. Al darme vuelta, vi que eran ellos. La habían seguido. Después de tantos años la tenían vigilada, esperando que yo me comunique o que ella me encuentre. Sin saberlo, me había entregado a mis verdugos. Volví a mirarla mientras sentía pasos acercándose. Estaba cansado de huir, pero no podía dejar que la lastimen. Tenía que hacer algo.